Buenos días, queridos hermanos, los de San Javier y la Floresta, sean bienvenidos, qué dicha estar con ustedes de nuevo, aquellos que no son de San Javier y de la Floresta y que se conectan. Quiero darles una cordial bienvenida a este tiempo. Todos hemos aceptado la invitación que Él nos hace para estar iniciando el día en su presencia, recibiendo esa fortaleza, esa dirección, esa guía necesaria para vivir un día como la tenemos que vivir los cristianos, haciendo las cosas que a Él le agrada que hagamos. Y quiero iniciar pidiéndoles que abran su palabra, su Biblia, en el Salmo 3. Dice el versículo 1, Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Usted tiene una voz diferente a la voz de Dios, es la voz del diablo, es la voz del acusador que le dice, muchos no tienen salvación, tú no tienes solución, tu enfermedad, tu problema, tus deudas, tus relaciones en el trabajo, tu trabajo, tus ataduras, tus vicios, te tienen todavía viviendo una vida que no es la tuya. Es una vida del hombre viejo. Pero el Salmo, el versículo 3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y anoche, y esto es un testimonio personal, me acosté con base en este salmo diciéndole, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y le decía al Señor, mañana quiero que al despertar el primer pensamiento que tenga, que llegue a mi mente, sea pensamientos de bien, de paz y no de mal. Que el primer pensamiento sea para ti, Señor. Y desperté esta mañana antes de venir a dirigir este devocional. Y el primer pensamiento fue un pensamiento negativo. Rogelio, acuérdate que hoy es fin de mes, se acerca el fin de mes y tienes que pagar estos compromisos. Acuérdate de tus seres queridos, tus hermanos que están enfermos. ¿Cómo vas a hacer para quitar esas dolencias, para hacer que se vayan esas dolencias? Pensamientos que le dispara a uno Satanás, porque él se mete en cualquier momento, como se metió la serpiente allá en el Edén, a Eva, se coló, se disfrazó Satanás de serpiente y la hizo pecar. Entonces, inmediatamente vino a mí la contraparte. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. A lo mejor la situación que yo viví esta mañana la pudo haber vivido usted, o la va a vivir en el resto del día, en el transcurso del día, o en mañana u otro día. Pero entonces venía a mí estas palabras, y por eso me pareció espectacular el tema que nos dio María Eugenia sobre cómo vencer los temores a través y solo con la herramienta de la palabra de Dios.
acompañada de ciertas canciones que también le ayudan a uno mucho. Y él me decía: no temeré ni a una gran multitud que ponga sitio contra mí. No temas, aun cuando una gran multitud te ponga sitio. Levántate, Jehová, le decía yo. Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío. Hiere a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos, rómpelos, Señor. Porque la salvación es tuya. La salvación es de Jehová. Y sobre tu pueblo, de la floresta, de San Javier y del mundo, sea tu bendición. Inmediatamente coloqué esta canción que les voy a colocar a ustedes. Yo soy entre la multitud de criaturas en el mundo una pavesa, un tálamo del trigo. Pero yo soy tan importante que Dios tiene su mirada puesta en mí. Y esa mirada que Dios puso en mí y que levantó mi cabeza es la mirada que Dios tiene puesta sobre sus hombros, sobre su familia, sobre sus necesidades, sobre sus problemas. Escuche conmigo esta canción. Cierra tus ojos. Cierre sus ojos. Y haga una oración con ella. Haga una oración personal. Déjese guiar por Marco Witt, que es el que la canta. Y que esa canción y las palabras de Jesús en esta mañana le traigan esa paz. Esa paz que sobrepasa a todo entendimiento. Que no soy nada sin ti. Todo lo sabes, todo lo conoces, Señor, lo bueno y lo malo, mis pecados, mis ataduras, mis cadenas, mis debilidades, mis virtudes, mis talentos, todo lo sabes de mí, oh Dios. Para una sola verdad. Yeah.
conmigo, todo mundo. Salvación para mis dificultades y mis problemas, que no estaba solo y que la lucha no era mía, sino de Él, me trajo esa paz. Y yo quiero que usted se convenza en este día de que usted es supremamente importante para su papá Dios, que Él tiene puesta su mirada en cada asunto de su vida, en cada paso, en cada actuación, pero con la condición de que estemos unidos a Él. Separados de Él, nada podemos hacer. Escuchábamos en los labios de nuestra líder ese tema. Y que unidos a Él, todo lo que le pidamos, lo podemos conseguir, lo podemos recibir. Eso sí, mediante la intercesión de su Hijo Jesucristo y mediante su voluntad. Yo le decía, Señor, y espero que usted le diga en esta mañana, cuando te recibí en mi corazón, te dije, mata a ese viejo hombre y haz de mí la persona, el nuevo hombre que tú quieres que yo sea. Haz tu carácter, Señor, haz mi carácter mejor tal como el tuyo. Pero yo no puedo solo, Señor. Hay cosas que yo no entiendo, que me pasan y yo no entiendo, porque todavía el viejo hombre incide poderosamente en mi vida de cristiano. Salí del mundo, pero me es muy difícil sacar de mi mente las ataduras, los pecados, las costumbres del mundo. Entonces le pedía yo, Señor, yo quiero demostrar tu amor, yo quiero ser tu imagen, yo quiero representarte, yo quiero ser tu discípulo, pero no puedo. Hay cosas, Señor, que pasan, hay cosas que me pasan en esta vida que yo no entiendo, pero Señor, haz tu carácter, o mejor, sí, haz tu carácter en mí, haz mi carácter como el tuyo. Yo quiero ser como tú, amar como tú, servir como tú, serle fiel y amar al Padre como tú, Señor Jesús. Cantemos esta canción y pidámosle que Él, poco a poco, mediante la acción de su palabra, vaya formando esa figura de Jesús en nuestras vidas. ¿Quién podría haber sabido que el amor extra podría aumentar kilos extra? Que todos esos accidentes podrían tener una explicación. Jesús, necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos. Levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter
quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer a tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Vamos a decirse una vez más: Jesús, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme ser tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Necesito que hagas mi carácter como el tuyo. Aquí estamos, Dios, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme ser de tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Gracias, Jesús. Dele gracias por este día, por esta mañana, por lo que Él ha venido haciendo a través de estos ayunos y estos devocionales. Vamos a entregarle todos, absolutamente todos, los instantes de este día y de nuestra vida. Digámosle: Señor, yo quiero ser esa persona con el carácter, con tu personalidad, Señor. Quiero amar como tú, Señor. Quiero perdonar como tú, oh Dios. Quiero tener la fe que tú nos enseñaste a tener, que hiciste milagros, prodigios y señales por la fe en el Padre Celestial y en la palabra tuya, Señor. Haz mi carácter, Señor. Es necesario que hagas una cirugía alta, de alta tecnología, Señor. Un milagro. Yo quiero ser tu fiel servidor, Señor. Yo quiero ser tu amigo, yo quiero ser tu discípulo, pero hay cosas que me suceden, todavía cargo en mi corazón, en mi mente, con muchas ataduras, muchos vicios del pasado, Señor. Cámbiame, renuévame, yo no quiero ser igual, dígale, yo ya no quiero ser igual. Por eso queremos entrar en el tema que hoy nos regala, dándote gracias
por Él, y pidiéndote que prepare nuestros corazones. Señor, que yo, después de este devocional, sea una nueva creación, Señor, sea una nueva criatura. Que yo pueda mirar la cruz, allí donde dejé crucificado mi viejo hombre, allí donde resucitó contigo, Señor Jesús, un nuevo hombre, una nueva criatura. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, de nuevo, muy buen día para todos los que se conectaron con posterioridad. Espero que estemos todos muy dispuestos, muy alertas, ojos oídos, ojos abiertos y oídos despiertos, como diría alguien, para recibir la lluvia de bendiciones que el Señor hoy trae con esta su palabra. Vamos a tratar un tema hermoso que Él nos regaló y que, a pesar de ser muy tratado en la iglesia, todavía nos cuesta, digamos, estar donde debemos estar en relación con el nuevo nacimiento. El tema que hoy el Señor nos regala se llama Dejando el Viejo Hombre. La historia del mundo está dividida, como ustedes saben, en dos: antes y después de Cristo. Hubo un cambio radical con la llegada al mundo de ese Salvador, de ese líder, que a pesar de haber pasado ya dos siglos largos, todavía sigue siendo una persona extraordinaria, un líder mundial, inamovible. Habla también la Biblia de antes y después de haber recibido a Cristo. Su historia como cristiano tiene, óigame bien, tiene que haber sufrido un cambio radical, un antes de haber recibido a Cristo y un después de haber recibido a Cristo Jesús en su corazón. La Biblia habla también de dos personas y muchos personajes. Ustedes han, todos hemos estudiado y conocemos la historia de Abraham, de Isaac, la historia de David. En el Nuevo Testamento la historia de Pablo, la historia de Pedro, de los apóstoles y, por consiguiente, la vida de Jesús. Pero le repito, la Biblia habla de dos personas y no les pone nombre. Dos personajes, dos hombres, el hombre viejo y el hombre nuevo. Y usted y yo tenemos en algún momento uno de los dos. O estamos viviendo en el mundo con la filosofía, con las costumbres, con la vida del mundo, o con la vida de Cristo. Por eso el cristiano está viviendo el nuevo hombre, la nueva vida en Cristo. Bien lo dice la palabra, porque el que está en Cristo, es decir, el que tiene a Cristo en su vida y está viviendo la vida de Cristo, y Cristo está viviendo la vida suya a través de la vida suya, es el verdadero cristiano. Vámonos al libro de Efesios 4:17. Antes de recibir a Cristo, nosotros estábamos, dice la Escritura, muertos en la incircuncisión de nuestros delitos y pecados, viviendo la vida triste, amarga, pecaminosa del viejo hombre. Si nos vamos a Efesios 4, busque ahí despacio, Efesios 4, versículo 17. Pablo les estaba diciendo a los efesios que ellos estaban viviendo una vida desastrosa, una vida de pecados, una vida mundana, estaban en el mundo. Y dice Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no sigan viviendo en esa vida apegada a las cosas del mundo, a las riquezas sin contenido, vanas, una vida sin contenido, completamente sin fruto, y dándole gusto a la carne. Le dice Pablo a los Efesios, y por consiguiente a nosotros, a través de la palabra, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Les está diciendo Pablo, ya no vivan esa misma vida, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué viven ajenos a la vida de Dios? Porque no conocen a Dios, porque no han estudiado la palabra y por la dureza de su corazón. Pero vosotros, los que ya supuestamente en Éfeso y hoy los que estamos conectados, ya conocemos a Dios, ya tenemos una relación con Él, no hemos aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído, y acuérdense que estudiando la palabra y oyendo la palabra, lo conocemos, desarrollamos la fe en Él y en sus palabras, y habéis oído y habéis sido, perdón, por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, esa que supuestamente el cristiano ya dejó, el que el día que partió la historia de su vida en dos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre está viciado, está maleado, está dañado conforme a los deseos de la carne, a los deseos del mundo, a la vida sin contenido. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hablábamos la semana pasada acerca de esto en Romanos 12, y el 24 dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay entonces dos hombres aquí, el viejo que había antes de recibir a Cristo y el nuevo hombre que adquirió el día que resucitó con Él a través de aceptar la muerte de Jesucristo en la cruz. Si en verdad nosotros somos cristianos, si en verdad nosotros somos discípulos de Jesús, tenemos que hacer dos cosas. Uno, según el versículo 23 dice, el 22 dice, despojarse, quitarse. Despojarse es desvestirse, es quitarse, sacarse, desnudarse voluntariamente de ese viejo hombre. Y vestirse, dice el 24, del nuevo hombre. Vestirse es cubrirse de un nuevo hombre. El Señor me decía cuando estaba preparando este tema, si nosotros entendemos esta palabra y asumimos la verdad de ella, hoy va a haber transformaciones aquí. Vamos
a despojarnos mucho de ese viejo hombre y a vestirnos del nuevo hombre. Llevamos muchos años de cristianos y sin embargo hoy hacemos muchas cosas que creemos imposible de quitar. Nosotros recibimos a Cristo porque queríamos algo nuevo, queríamos cambiar. Estábamos hartos, cansados de esa vida horrible. ¿Y quién de los que estamos aquí no desea algo mejor, algo nuevo de Dios? Yo supongo que todos. Pero no queremos que Dios nos quite lo viejo. No queremos que Dios nos quite algo de lo cual arrastramos desde hace mucho tiempo. Seguimos viviendo entonces en el pasado. No hemos podido dejar ese mundo, no hemos podido dejar a Egipto. Salir de Egipto es fácil, pero cambiar, pero sacar ese mundo, ese Egipto de dentro de nosotros, es una tarea muy difícil. Y muchos, a pesar de los años que llevamos en la vida cristiana, nos ha sido muy complicado. Es un hecho, un estado que no hemos podido superar y que solo lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo, que afortunadamente está en nosotros. Es que hay que hacer como hizo Eliseo. ¿Ustedes recuerdan cuando Eliseo estaba arando con unas 8 yuntas de bueyes? Él manejaba la última, estaba trabajando con la última, arándola. Estaba viviendo su propia vida. Y pasó Elías y le tiró el manto, y Elías lo tomó, lo asumió como debía ser, como un llamado para reemplazar, para sustituir a Elías. Inmediatamente le dijo a Elías: déjame, yo voy a darle un beso a mi padre y a despedirme de él. Fue, le dio el beso al papá y vino, mató los bueyes y con la madera de quemó, hizo un asado y le repartió la carne a toda la gente, pero quemó las yuntas de bueyes, mató los bueyes y quemó el arado. ¿Qué hizo Eliseo? No dejó un plan B. No pensó Eliseo: yo me voy, y si me va mal como profeta, si no resulto bueno para esto, pues si me regreso y vuelvo y a mi vieja vida, a seguir arando mi tierra. Él quemó el pasado, él mató el pasado, mató ese viejo hombre, esa tarea, ese trabajo que estaba haciendo, esa vida que estaba llevando. Mire, cuando los israelitas salieron de Egipto, ellos hicieron algo diferente, muy distinto a lo que hizo Eliseo. Ellos todavía llevaban en su corazón la esclavitud. Para ellos, mejor dicho, la esclavitud era una opción. Ustedes recuerdan, cuando llegaron al Mar Rojo y se vieron amenazados por los egipcios, ¿qué le dijeron ellos a Moisés? ¿Usted recuerda? No había tumba suficiente para nosotros en Egipto. ¿Por qué nos tenías que traer a morir en este desierto? Era mejor estar comiendo cebollas allá en Egipto como esclavos que libres comiendo el maná que Dios les estaba proporcionando. Y así sucede, mucha gente, muchos expresidiarios de las cárceles salen y añoran regresar, porque allá les dan la comida, allá les dan el jabón, allá les dan el cepillo, y prefieren estar cautivos, presos en la cárcel, que libres en la calle. ¿Cuál es su situación? Yo le hago una pregunta. Ya dejamos, después de que trabajamos, después de que recibimos a Cristo y empezó ese proceso de transformación,
de mejoramiento, de crecimiento y de desarrollo en la vida cristiana. Seguimos todavía con ese Egipto, con ese mundo aquí en nosotros. Porque le digo, estamos de esos dos hombres, en algún momento estamos en el viejo hombre o estamos viviendo la vida del nuevo hombre. Es difícil, como les decía ahora, dejar ese viejo hombre, dejar esas costumbres, esos vicios, esas ataduras del mundo, es muy complicado. Y es que vivimos en un mundo plagado del pecado, lleno, por donde usted camina, por donde lo que usted ve, lo que usted escucha, todo es una incitación al pecado. Pero recuerde lo que dice Juan 8:34. Todo aquel que practique el pecado, esclavo es del pecado. Nos decimos entonces cristianos. Nos decimos cristianos, pero seguimos todavía esclavos del mundo, esclavos de los vicios, esclavos y cargando esa vestidura del viejo hombre. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el problema que todavía no hemos podido soltar ese viejo hombre? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con una naturaleza que tenía comunión con Dios. Dice la Escritura que Adán y Eva hablaban cara a cara con Dios en el Edén. Mantenían una perfecta comunión, pero la serpiente, Satanás, disfrazado de serpiente, se metió al Edén. Y déjeme decirle que por cristiano que usted sea y haga lo que está haciendo, puede ser que esté en una alabanza en la iglesia, que esté en medio del tema más ungido, más espectacular, más espiritual, y Satanás se le disfraza de un deseo de una mujer, de una necesidad, de un anhelo. Satanás se disfraza, se mimetiza y se le mete como se le metió a Eva y a Adán al paraíso. Hoy día el enemigo no ha cambiado. Usa las mismas estrategias para que nazca en ti, en mí y en todos nosotros ese hombre viejo con el cual nosotros nos tenemos luchando permanentemente. Todo empieza entonces en el Edén con un proceso, igual que empieza hoy día en su vida con un proceso. Habla conmigo la Biblia en Génesis 2, dice en el versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Lo nombró administrador de toda la creación. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y la serpiente se le metió a Eva. Mientras Adán estaba, la dejó sola, por allá casándose, va a casar Filipis, como hacemos muchos maridos y muchos padres que dejamos a la esposa y a los hijos solos. Nos vamos a casar Filipis por allá. Mientras tanto, Satanás, en medio de la soledad, Se disfraza, se mete por medio de un amigo, por medio de un vecino, por medio de una familiar, por medio de la televisión, por medio de la internet, tantas formas que hay hoy para que la serpiente se disfrace. Entonces la serpiente se metió y le dijo a la mujer:
no morirás, dice Génesis 3, 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Ustedes saben que el diablo es el padre de la mentira, contradiciendo siempre las normas, archienemigo de la verdad de Dios. Y empezó a endulzarle el oído a Eva, Génesis 3, 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Realmente, ¿qué le estaba diciendo en medio de ese engaño la serpiente a Eva? Si usted come de este árbol, en lugar de morir, usted va a ser mejor. Es que Dios es egoísta, Dios no es tan bueno, no es tan perfecto como usted cree. ¿Por qué le prohibió eso? Porque no quería que usted fuera igual a él. Porque no quisiera que usted conociera más, que fuera más sabia, que fuera más inteligente, más preparada. Más adquiriría más estatus, más autoridad. Subiría el estatus. Le tocó el egoísmo, le endulzó el oído. Y dice la escritura en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codicioso para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Miren, antes de que se hubiera aparecido la serpiente, ese árbol era para Eva igual. Nunca se había fijado en él, era un árbol normal, común y corriente como los otros. Pero dice el versículo 6 que después de que él le despertó el egoísmo, después de que le estimuló los sentidos, vio ella que era un árbol bueno para comer. No lo había probado, pero ya el deseo la llevó a sentir la dulzura, lo sabroso de ese fruto, y que era agradable. Mire lo que es el deseo, mire lo que es el engaño de Satanás. Hace ver cosas deseables, más bonitas, más valiosas de lo que lo estaba viendo antes. Y árbol codiciable, deseable, agradable para alcanzar la sabiduría. La serpiente no tomó a Eva del brazo y la llevó y la ordenó que tomara el árbol y lo llevara, el fruto y lo llevara a su boca. No, ella, después de que fue estimulada, después de que se le despertó ese deseo, voluntariamente fue, tomó de ese fruto y comió, y dice que le dio a... ¿Qué produjo ese engaño de Satanás en Eva? Un deseo de ser superior, de ser mejor, igual que nos pasa a todos. La mujer del otro es más bonita que la mía. Mi estado actual económico no es tan bueno como el de Fulano. Y yo lo puedo hacer. Si me robo esta plata, voy a hacer mejor. Voy a conseguir un mejor carro, una mejor casa. Voy a poder viajar. Y nadie me va a ver. Nadie se va a dar cuenta. Entonces, lo primero es el engaño. Después viene el deseo. ¿Y qué hizo Eva? Tomó. O sea, vino el pecado. Donde estés, como estés, en la posición que estés, puede ser en el estrato 5, 6 o 7, siempre la serpiente se te va a meter y va a hacer que tú despiertes deseos engañosos. Todo empieza con un estímulo, después con un deseo, después el engaño, después el deseo y por último
el pecado y con el pecado la muerte. El pecado nos hace esclavos, pero Dios nos quiere libres. ¿Cuál es la solución? La solución entonces para dejar ese hombre viejo y vivir una nueva resurrección y ser una nueva criatura. Todos nosotros, déjenme decirle, hemos comido del fruto. Todos hemos pecado. Nadie, solamente un ser humano no pecó. Usted sabe quién es: Jesús de Nazaret. Entonces, mucha gente se dice, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué me pone en lugares donde sabe que yo voy a caer? ¿Por qué me tientan, entre comillas? Si Dios no quisiera que yo pecara, ¿por qué me pone esa mujer tan voluptuosa, tan bonita, y me da la oportunidad de estar a solas con ella? Si Dios no quería que yo desbaratara mi matrimonio, ¿por qué me llevó a trabajar en esa empresa donde estaba esa mujer que me iban a colocar de secretaria y permitió, le echamos la culpa a Dios? Prácticamente le decimos que Él es el que nos tienta. Le permitió Dios que yo trabajara con esa mujer. Él quería que eso sucediera. Mira hasta dónde llega la insensatez del hombre. Acompáñeme a Santiago 1, del 13 al 15. Para que usted no diga que lo que le pasa es porque Dios lo tienta. Dios no tienta a nadie. Dice el versículo 13: cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni mucho menos, mire, ni mucho menos tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos. Son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Es el egoísmo, es la inconformidad. Ayer, antier, el miércoles hablaba Diego acerca de la tentación. Y nos daba cuatro puntos. Y lo anoté y que espero que ustedes los hayan anotado para evitar ese deseo, para evitar esa tentación. Y sigue la palabra en Santiago 1, versículo 15. Los malos deseos nos llevan a pecar. Y era que es un círculo. Es un círculo que nos lleva de la tentación al deseo y el deseo al pecado. Y dice que cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Muchos cristianos queremos, hacemos el esfuerzo, pero no podemos. Hay una fuerza interior que no nos deja, nos mantiene esclavos al mundo, nos mantiene anclados a ese viejo hombre. Antes de decirle cuál es la solución, voy a hablarle de dos cosas que no son la solución. La primera la voy a llamar la automotivación. La autoestima, buscar autoestima. Es que usted puede. Hoy todo es, no diga que no puedo. Usted es capaz, usted es muy bonito, usted es muy genio, usted merece más. Usted tiene derecho a progresar, usted tiene derecho a vivir una vida mejor. Esa es la tentación, no estar contento con lo que tiene, no estar dando gracias, no tener un corazón agradecido con Dios. La automotivación. Tú
puedes adquirir, tú puedes caminar, tú puedes trabajar, tú puedes progresar. Y la segunda cosa que no es la solución es la religión. Con razón, Dios no vino a establecer religiones, Él vino a establecer relaciones. Por eso dijo: entraré a Él y cenaré con Él. Y cuando oraba por sus apóstoles y por nosotros, le decía al Padre: Señor, que ellos sean conmigo como tú y yo somos uno, porque quería que tuviéramos una relación. Las religiones no cambian a nadie. Mire, la religión es como un mausoleo, muy bonito, cubre toda la cantidad de porquerías, de huesos y de carroña que hay allí guardado. La religión le enseña a usted a orar, la religión a usted le enseña a discipular, le enseña a predicar, pero eso no es un cambio. Muchas veces la religión sirve como una nevera, como para preservar, como para disimular, que no se dañe más. La religión no cambia a nadie, es la transformación que hace el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, para que usted vaya siendo, y yo, usted y yo seamos, esa nueva persona, esa imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? Acompáñenme por favor a Romanos 6. Abra su Biblia en Romanos 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Cuando usted aceptó esa invitación de Cristo Jesús, le permitió que se sentara en el trono de su vida y empezó a mirar la cruz y a creer en ese sacrificio de Él, ese viejo hombre fue crucificado con usted. Por eso dice la Escritura: y con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, gracias a que lo vio colgado en esa cruz, por usted y por mí, estaba crucificando ese viejo hombre. Y fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el pecado, para que el cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Murió un hombre, el viejo hombre, y resucitó un nuevo hombre. Con Cristo resucitamos todos a una nueva vida, a una nueva naturaleza. Vamos para terminar a Colosenses 3, del 1 en adelante. Colosenses 3, del 1 en adelante, y lo voy a leer porque tiene un lenguaje más sencillo, más a hoy, más entendible por la jerga de hoy, en el lenguaje actual. Dice: Dios les dio nueva vida. ¿Cómo? Pues lo resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrade. Al nacer de nuevo, ¿qué quiere Dios? Que nosotros vivamos la vida que a Él le agrada, o sea, la vida de Jesús. Por eso fue por lo que Él se hizo carne y mandó un modelo para que nosotros lo viéramos actuar. Quedara escrito toda su biografía en este libro, lo conociéramos y lo imitáramos, para que nosotros hiciéramos lo que a Él le agrada.
Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. Nos dio una nueva vida para que nosotros pensemos en las cosas de arriba, dice la Escritura, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Donde están los deseos en el cielo, allí estará vuestro corazón. No piensen en las cosas de este mundo. Dice el versículo 3, pues ustedes ya han muerto para el mundo y ahora, por medio de Cristo, Dios les ha dado la vida verdadera, la nueva vida. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él, y compartirán su gloriosa presencia. Qué hermoso. Cuando Cristo venga, también ustedes y nosotros, todos, estaremos con Él y compartiremos su gloriosa presencia. ¿Y cómo quiere Él que nosotros vivamos? Dice que nosotros hagamos lo que Él desea que hagamos, lo que a Él le agrada. ¿Cómo quiere Él que nosotros vivamos ahora? Al enterrar, al dejar ese viejo hombre. Por eso, den muerte a todos sus malos deseos. Recuerden por dónde entró el pecado a Eva y por dónde entró el pecado al mundo y por dónde nos entra a nosotros el pecado. Por los deseos. Den muerte a todos los malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. Yo lo voy a leer de corrido, porque nada del tiempo, porque el tiempo es muy corto, es una hora para la alabanza y para el tema, y yo no soy muy bueno para resumir, pero les voy a pedir el favor de que anoten, apunten allí esta parte de Colosenses 3, del 1 al 17. Sigo en el versículo 5. Por eso den muerte a todos sus malos deseos, no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, no sean avaros ni codiciosos, dice allá en otra versión, pues el que eso hace adora a dioses falsos, es idólatra. Versículo 6, todo eso hace quien... Todo eso hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo, pero ahora tienen que dejar también todo esto. Miren lo que hay que dejar. ¿Cómo es que Cristo, cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos? No se enojen. No busquen hacer el mal a otros. No ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes. Ni se mientan unos a otros. Porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. En realidad ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su Creador, y cada vez lo conocen mejor. He ahí la importancia de estudiar la Biblia todos los días. En alguna oportunidad, hace unas semanas, yo les hablaba de esto. ¿Cómo? A través del conocimiento de la palabra, conocemos más a Dios, nos enamoramos más de Él y hacemos las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Versículo 11. Por eso ya no importa si alguien es judío o no lo es, o si está circuncidado o no lo es. Tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado, o si es esclavo o si es libre. Lo que importa es que para esa persona Cristo lo es todo y está en todos. Dios los ama mucho a ustedes, versículo 12. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Somos elegidos para formar el pueblo de Dios, para formar la iglesia de Dios. Por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás. Sean buenos, humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónese así como el Señor
los ha perdonado a ustedes. Perdónense unos a otros, así como Dios los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Es el mejor pegante, es el mejor aglutinante, el amor. Versículo 15. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo, y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cánticos espirituales dando gracias a Dios de todo corazón. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Y denle gracias a Dios, el Padre, por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Ámense unos a otros. El vínculo perfecto, lo que cubre todas las faltas, es el amor entre ustedes. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo como para Dios, no para los hombres. En conclusión, ¿dónde está la solución? Mirar a la cruz. Crucificar a ese viejo hombre allá en la cruz. Y resucitar con Cristo a una vida nueva, a un hombre nuevo. Crucificar al viejo hombre y darle vida al nuevo hombre. Incline su rostro y déle gracias a Dios por esto que Él hoy, a través de su palabra, nos ha hablado. Pidámosle perdón, Señor, por habernos dejado seducir, por haber dejado meter la serpiente, por escuchar al diablo, que es mentiroso y engañador, que solo habla mentiras, como padre de la mentira que es. En esta oración pregúntese, ¿cuál hombre está viviendo usted ahora? ¿Qué hombre hay dentro de usted? La palabra de Dios le va a revelar, porque ella dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dígale, Señor, yo necesito que hoy sea el día de mi liberación. Yo no quiero seguir siendo esclavo. Yo no quiero seguir siendo esclava del pecado. Rompe, Señor, toda ligadura de impiedad. Necesito que tú me cambies, Señor. Necesito que tú hagas de mí una persona nueva, un hombre nuevo. Yo ya no quiero ser el mismo, Señor. Ya no quiero ser la misma persona, Dios. Transfórmame, cambia mi mentalidad, cambia mis pensamientos y por ende mis deseos, Señor. No quiero seguir siendo esclavo, esclava del pecado. Y si tienes algo que te ata, algo que tú tengas en tu corazón que no te deja vivir esa vida nueva, el Señor te dice hoy, yo no te condeno. Las mismas palabras que le dijo a la mujer adúltera, yo no te condeno. Ve y no peques más. Cierra tus ojos. Trasládate allá mentalmente, espiritualmente a la cruz. A través de tus ojos espirituales, visualiza la cruz, donde nuestro viejo hombre fue crucificado y donde resucitó con él un nuevo hombre, una nueva vida.